Teatro Sanlúcar, Master of Puppets, Metallica. ¡Qué pasada! ¡Qué ejercicio de todo! Está exhausta Mariola Cantarero, le escuchábamos decir. Es que sabes que todavía me falta como un poco el aire, porque iba con él, como, veía como se caía, de repente se levantaba, se caía. Podía haber escogido cualquier tema de Metallica, sin embargo ha cogido el inicio del thrash metal, o sea, el más potente, el más repetitivo, el que tiene que estar po, 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 po. Es que yo creo que, o sea, los bíceps, no sé, ahí estaba a tope y más. Tú tendrás tus razones para no darle la estrella, pero realmente yo tengo el aliento entrecortado porque ha sido brutal el ejercicio físico, el ejercicio armónico, el ejercicio de investigación por parte tuya musicalmente hablando. Y yo solo puedo darte la enhorabuena y esperar que Jesús recapacite. La falta de decirle Jesús, todo el mundo tenemos derecho, está equivocado, ¿no? Tan falta. Estoy tomando nota. Bueno, Alejandro, en primer lugar, enhorabuena por la actuación. Es una maravilla por la actuación y por mostrar el violín en este género que yo nunca lo había escuchado de esa forma. Me encanta cómo vives la música. Es lo que más me gusta, la transmisión de esa excitación que dicen mis compis. Es cómo tú transmites la música, cómo disfrutas la música. Me ha encantado además tu puesta en escena, tu vestuario, las uñas negras, el transportarte, no solamente contarlo con la música, sino contigo mismo. Y eso tiene mucho valor. Y por eso le he dado esa cara, esas dos lágrimas. Ole tú, sigue adelante. Alejandro, Master of Puppets, son casi 9 minutos de temazo. Tú has tenido también que hacer un ejercicio aquí de arreglo y de condensación, ¿no? Has tenido, sí, que decidir, claro, qué parte para hacerlo en unos 4 minutitos, que será más o menos. O sea, casi a la mitad de tiempo, pero ha estado la esencia del tema entero. Sí. No ha sido solo tocar, o sea, has tenido que ponerte casi, claro, a... he hecho una especie de arreglillo ahí, porque tenía 3 partes y en los 4 minutos quería que estuviesen las tres partes, así que... Le seguimos soltando ahí argumentos a la lista de su reina para que él ahora valore. Y dicho esto, maestro violinista, te escuchamos muy atento. A ver, Alejandro, tú me encantas. Eso quiero que lo sepas desde ya. A ver, lo que me pasa es que ha habido un par de momentos en los que te has desvinculado un poco de la batería. Entonces, estamos en un momento de un nivel muy alto. Te has desvinculado de la batería y después en esta música... Cuando se realizan esos solos completamente locos, los solos tienen que ser más locos para el público que para ti. No se puede romper esa balanza. Y había momentos en los que los solos casi te desbordaban a ti. Ahora, eso no quita el gran valor de lo que estás haciendo, el talentazo que tienes, y que yo estoy enamorado de tu alma musical. Dale. Y yo te iba a dar la suya. ¡Habemos Jesús Reina! Bueno, pues de momento lo bonito está avanzando en la dirección que nos gusta. Estrellas encendidas, unanimidad. Alejandro, no llores. No llores, que te veo ahí con el ritmo, el corrido. No llores de la emoción. 4 estrellas que te hacen estar muy cerquita de la semifinal. Para estar del todo en la semifinal, en el final del programa tendrás que ser elegido de entre todos los compañeros que consigan las estrellas así. Te toca elegir, Alejandro, Mariola, Pastora, Antonio o Jesús. Daremos lectura al sobre que tú digas para tus deberes en semifinal. Yo quiero abrir el sobre de Jesús Reina. ¡No! No se sabe nunca, ¿eh? Entre violines anda el juego. No ha habido rencor. Me hace muy feliz por 2 razones. Porque es completamente lo opuesto de lo que acabamos de ver, lo que tengo aquí. Y porque creo que es la primera vez que se aúna humor y música en el violín. Esta obra es una melodía, es un tema, pero que se hace al estilo de un canario, de un pájaro en el instrumento. Se llama Hot Canary, de Paul Nero. Es un chiste musical. Un chiste, me interesa una mucho. Una parodia musical. A ver, cuéntanos un poquito... ¿El violín hace las veces de...? Sí, el violín... Bueno, el violín realmente es un instrumento que canta, ¿no? Pero dependiendo del registro puede sonar en la cuerda sol arriba como una vaca o en la parte de arriba del diapasón de la cuerda de mi como un pájaro. Y esta obra hace un tema, pero mete sonidos de pájaros dentro del tema.
Pues Hot Canary será lo que disfrutemos aquí. ¿Qué de cosa? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¿A qué lugar si más extraordinario da esto cada sábado? Si se hace eso como está, eso está disponible, mira. Una pincelada de Hot Canary. No, Hot Canary no. Hot Malagueño. Hot Vaca, ¿no? Si se hace una hot, aquí. Hot Vaca, ¿no? Hot Vaca. O puede ser... Acuérdate que viene en coche. ¡Grillo! ¡Wow! ¡Qué guay! Es un maestro. ¡Ole! ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué te entra a decirle al violín cómo puede caber una vaca, un pajarito, un coche y una ambulancia en una cosita tan chica? ¿Verdad? De verdad. Hot Canary, este gran reto por parte de nuestro violinista malagueño es lo que lleva como deberes. Si es el elegido al final, Alejandro González. Alejandro, es usted una pasada. Orgullosísimos de que ocurran aquí cosas maravillosas como esta. Esa puerta grande es tuya, querido. Bravo. Pues estoy ahora mismo, no sé, estoy como en una nube, estoy nerviosísimo todavía, la verdad. Después del trabajo que había hecho, yo creo que a la hora de la actuación podía haberla controlado muchísimo más. Lo que pasa es que creo que me han podido los nervios, así que bueno. No sé si está bien ejecutado o no, porque ahí yo creo que escuchamos al maestro, pero ha sido tal vibración y emoción y energía que creo que esas cosas son las que conectan con el público, ¿no? Y en este caso con nosotros. Ha sido como algo de disfrute total. Había muchas cositas que necesitaban mejorar, pero yo creo que lo puede lograr. Me haría muchísima ilusión tocar la pieza que me ha puesto Jesús Reina, la verdad. Imagino que es súper difícil, pero me la voy a currar muchísimo.